Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Máximo Jerez. El 12 de septiembre de 1856 firma el acuerdo de paz entre legitimistas conservadores y democráticos liberales para luchar unidos contra el filibustero William Walker. Máximo Jerez Tellería fue un abogado político y militar nicaragüense. Se le considera el principal pensador liberal de la historia de Nicaragua. También fue un ferviente edalid del unionismo centroamericano. Nació el 8 de junio de 1818 en León, falleciendo un 12 de agosto de 1881 en Washington, Estados Unidos. 8 de mayo, 170 años, Fundación del Liberalismo en Nicaragua, por Máximo Jerez Tellería. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, correligionarios de todo el territorio nacional. Es un placer estar con ustedes porque no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y aquí estamos en la rifa del Día de la Madre con la doctora Rosa Argentina Navarro, vicepresidenta del partido, quien va a estar constatando quiénes van a ser los ganadores de esta importante rifa, que ya teníamos la lista, pero ya habíamos dicho, ¿verdad?, aquí en el programa de ayer con don Jorge, que iniciado el programa ya no habían más personas que se podían anotar, doctora. Ya están los que están y vamos a hacer la rifa y usted va a sacar esos numeritos, esos números con los que vamos a determinar quiénes van a ser esos premiados o premiadas, ¿verdad?, correligionarias. Pero antes vamos a ver, por estar en el Día de las Madres, los mensajes dirigidos a
felicitaciones del Día de la Madre. A continuación. Este 30 de mayo, en el que celebramos todos los nicaragüenses una fecha tan especial como es el nacimiento de nuestra Santa Madre, quiero dedicarle a todas las madres allá allende del territorio nacional, a las madres que están aquí, a las madres que están afuera, a todas las madres nicaragüenses, quiero transmitirle en nombre del Partido Liberal y en especial de la bancada del Partido Liberal, de sus diputados, desearles un muy feliz día. Y esperando que este día tenga y renazca las esperanzas de aquellas madres que tienen a sus hijos aquí, que quieren ver un futuro mejor para ellos. Para eso estamos trabajando los liberales, para eso estamos trabajando dentro de la bancada, sus 10 diputados, precisamente para que la madre tenga esa mínima esperanza de que va a tener a su hijo siempre presente. Y aquella madre que no tiene a su hijo presente, también que tenga la certeza de que estamos trabajando precisamente para que todos tengan un futuro mejor. Así que a esas madrecitas, a esas madres sacrificadas, a esas madres solteras, a esas madres con familia, a esas madres que tienen a sus hijos cerca, a esas madres que tienen a sus hijos largos, a todas esas madres queremos dedicarle nuestras más sinceras felicidades de parte de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista en este su día. Quiero darle a decirle a todas las madres nicaragüenses y las madres de todo el mundo que tengan un feliz día, que sean unas, ya que somos unas madres luchadoras, formadoras, y darnos el lujo de decir, somos madres, hemos parido un hijo, y ese hijo hay que salir por él y luchar por él siempre. Ser madre no es ser, no es parir, sino si a mí me dan un hijo, yo pongo un crío, un hijo, ese es ser madre. Y yo sé que todas las madres nicaragüenses sabemos eso. Así que feliz Día de las Madres a todas. Quiero enviarle un fuerte abrazo liberal a todas las madres nicaragüenses, en especial a nuestras correligionarias, por celebrarse el 30 de mayo, Día de la Madre Nicaragüense. Enviarle un fuerte saludo a todas esas madres jóvenes que son parte de nuestra Secretaría Nacional de la Juventud, de igual manera a todas las mamás correligionarias que van a celebrar este día muy especial, en especial a mi mamá también, que es correligionaria y parte de la Junta Directiva Departamental de la Mujer del Departamento de Huaco, a la señora María Inés Rivabelli, también que el día 30 de mayo va a estar de cumpleaños. Quiero enviarle un fuerte saludo en especial a nuestra presidenta nacional, la licenciada María Elena Osuna, por ser madre y sobre todo por ser mujer, ya que lleva las riendas de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista y siempre está con ese amor de madre hacia nosotros, sus correligionarios. Soy Nidia Marejo, del Partido Liberal, secretaria de la Mujer Departamental de Managua. Este mensaje es para las madres nicaragüenses y para las abuelas nicaragüenses que también son madres. Y para las hermanas de las madres nicaragüenses que también son madres, porque seguramente han emigrado sus madres. Y las tías y las abuelas se han convertido en segundas madres, porque esa es la realidad de este momento de nuestro país, de muchas sociedades, que no solamente en América Central, en otros países también la emigración está impactando de tal manera que los familiares se convierten en sustitutos de madre de los hijos y de los nietos y de los sobrinos. Felicidades a todas. Y a nuestras madres que están vivas, le damos gracias a Dios por tenerlas. Y a nuestras madres que ya no están, oramos por ellas para que estén en el regazo del Señor y su luz nos ilumine nuestro camino y nuestra mente para ser mejores personas, mejores madres y mejores hijos también. El compromiso de los hijos con las madres, con las abuelas y con las tías, y el compromiso de la familia con la misma familia para hacer solidaridad
en el mundo y en la vida diaria y en el diario vivir, y no olvidarse de una cosa muy importante, que es la educación de estos niños y de estos nietos, de estos hijos y de estos sobrinos, que todos tenemos que estar haciendo una piña para que ellos tengan la oportunidad de formarse, que es lo que garantiza romper el círculo de la pobreza en cualquier país del mundo y en cualquier situación económica que se encuentre la familia. Bien sea porque tiene dinero para conservar lo que tiene y mejorarlo, o bien sea porque no lo tiene para romper la miseria y ser una persona con una calidad de vida aceptable y llevar un futuro más tranquilo y más relajado y disfrutar de lo que Dios nos da y de la naturaleza. En este Día de la Madre me quiero recordar de una madre muy importante en la vida del hombre, que es la Madre Naturaleza, que la tenemos olvidada. Tenemos un problema muy grave medioambiental a nivel global y a nivel continental y a nivel nacional. No olvidemos que si no tenemos naturaleza, no tendremos vida. Tenemos que acordarnos de los pajaritos, de los árboles, de las plantas y de nuestros hermosos lagos, que los tenemos que proteger. Tenemos que ser conscientes de que no hay que tirar basura de cualquier manera. Tenemos que proteger nuestros recursos hídricos, que es la vida, que es lo que nos da la vida. Tenemos problemas de abastecimiento de agua precisamente porque no tenemos en este momento todavía los recursos bien desarrollados en ese rubro tan importante para la vida humana y para el desarrollo económico de nuestros países. Amemos a nuestra tierra, que es nuestra madre, amemos a Dios, amemos a nuestra familia, a nuestras abuelitas, a nuestras madres, a nuestras tías, y todos hagamos de Nicaragua una sociedad unida para hacer un mejor país y tener un mejor futuro y vivir más relajado, más felices, y que sonriamos más y que nos amemos más y hagamos una piña como ser humano. Ese es mi mensaje en el día hoy de la madre nicaragüense. Mi nombre es Gustavo Gross, presidente departamental de Río San Juan, que se ubica en el sureste de Nicaragua. Voy a aprovechar esta oportunidad en el mes de mayo del 2024 para enviarles un saludo muy fraterno como hijo que soy y como padre que soy también a todas las madres nicaragüenses, en especial a Río Sanjuaneña, igual desde San Juan de Nicaragua, allá en el Caribe Río Sanjuaneño, hasta el Almendro, que es en la zona norte donde pega con Chontales. Que la disfruten de la mejor manera. La verdad que esta es una fecha especial y sientan de parte de este liberal PLC que les envío un abrazo a la distancia a cada una de ustedes y que la pasen de la mejor manera. Esos son los mayores deseos de parte de nosotros. Muchos saludos. Bueno, realmente esos mensajes están bien estructurados, y bendiciones a todas las madres nicaragüenses. Que el Señor Jesús les dé fuerza para continuar en la educación de sus hijos, en la protección de sus hijos y en esas fuerzas espirituales que necesitan las madres en Nicaragua. Usted, doctora, va a brindarle un mensaje a las madres. Sí. Muy buenos días, hermanos nicaragüenses. Muy buenos días, madre de Nicaragua. En el nombre de nuestra presidenta nacional, María Dios Zuna, en el nombre de los miembros de la Junta Directiva, le enviamos un caluroso y cariñoso saludo a todas las madres nicaragüenses, especialmente a todas aquellas madres que se han esforzado, que han luchado por formar hijos con valores, con principios, y que son llamados unos buenos hijos. Saludo especialmente a nuestra presidenta nacional, quien es madre también, a mi mamá, hasta el municipio del Viejo, la profesora Inés Sánchez, a todas aquellas madres de los miembros de las juntas directivas departamentales, municipales, muy especialmente a aquella madre campesina, a aquella madre profesional, que con su esfuerzo ha formado hijos muy dignos de esta patria. Buenos días. Bueno, y con ese mensaje de nuestra vicepresidenta, nosotros vamos a iniciar esta rifa, porque todos están esperando ahí en el programa la rifa. Por supuesto, vamos a empezar a sacar los numeritos. Doctora, saque el primer número, por favor. La tómbola. A ver. El número que vamos a sacar ahí
número? El número 11. 11. El número 11. Dice Modesta Antonia Pavón, con el número de cédula 401-120556-000K. Modesta Antonia Pavón. Ella no tiene registrado su número de teléfono, pero vamos a ponerle que si nos está viendo en el programa, que nos puede llamar a ese número de WhatsApp inmediatamente para que ya le digamos que puede venir en este momentito a agarrar un vehículo y venir a traerse este paquete alimenticio. Si acaso está cerca, ya sabemos pues. Entonces el número 11 es la primera ganadora. Vamos con el segundo número, doctora. Número 19. María Inés Rivas Beliz. El número de cédula 362-1406-77. 4 veces 0W. El número de teléfono 5760-6113. Ya sabe, doña María Inés Rivas Beliz. Venga a retirar su paquete, por favor. Ya saben. Este número. Número 19, miren. Bueno, el número 19 es el siguiente. El número 2, correcto, 19. Exacto. Vamos al tercer número. Ay, Dios mío, todos están cerca. El número 14. El número 14, Carla Güemes López, dice 001-22-1170-0018-B, el número de su cédula. Carla Wendy López. Wendy. Carla Wendy López. Wendy López. A ver, el número 4. Va a sacar el cuarto número premiado. Número 12. Alina Guadalupe Lacayo Torres. Alina Lacayo Torres. 001-22-0197-0027-U, el número de cédula. Doña Lina puede venir a retirar también su paquete alimenticio. Y vamos cuatro, ¿verdad? Vamos a sacarle otro numerito. Vamos a ver, Juan. ¿Yo qué? ¿Qué dice Juan? Está esperando Juan su número. Yo no soy malo. Qué barbaridad. ¿Qué número? Todos van seguidos. Número 15. 15. El número Aurestela Valerio Bustillo. Dice que tiene el número de cédula. Distrito 5. Sí, Número 001-05-0481-0108. El número celular dice 8186-3587. Aurestela Valerio, si nos está viendo, puede venir a retirar su paquete también. Y el último numerito que vamos a sacar. ¿Número? El último. ¿Qué número es ese? Son 6. Son 6. 1. Este es el 1, Juan. Este es 1. Sí. Número 1. Kenia Guadalupe Moreno. Kenia Guadalupe Moreno. ¿Se fue para Niquilombo entonces? Bueno, que ya esté pendiente de. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí finaliza, doctora, con 6. Kenia Guadalupe Moreno. Puede venir a retirarlo, ya saben, hora de oficina de las 8 a las de las 8 a las 12. Bueno, doña Kenia Guadalupe Moreno se ha acreditado un paquete, al igual que Modesta Antonio Pavón, Alina Guadalupe Lacayo Torres, Carla Wendy López, Aurestela Valerio Bustillo y María Inés Rivas Beliz. Estos son los 6 ganadores de las canastas. Ya usted pudo constatar, doctora, los números, ¿verdad? Sí, el número 1. 1, Kenia Guadalupe. El 11. El 11, Modesta Antonia. El 12. El 12, Alina Lacayo. Y el 14. 14 es Carla Wendy López. 15. Aurestela Valerio Bustillo. Y 19.
y María Inés Rivas Beliz. Para todos ellos, muchas felicidades por haber participado en esta rifa. Un aplauso para todos ellos y también para todos los ganadores. Aquí vamos a hacer entrega y, por supuesto, como todo es transparente aquí, la vez que vengan aquí a retirarlo, vamos a tomarle una fotografía para subirla a la cuenta del partido, ¿verdad? Y cada quien aquí va hará entrega, don Jorge y la doctora, de los paquetes cuando ya estén presentes aquí los ganadores. Cuando entreguen. Pero bueno, en este caso, María Inés Rivas, su hija puede recibirla y la doctora puede entregarle el paquete a la secretaria. ¿Fuera ya? No. ¿No? No. Bueno. Se mira muy feo. Bueno, entonces vamos a esperar a que venga doña María Inés Rivas a traerla. Ya saben, entonces, Kenia Guadalupe, Modesta, Antonia, Alina, Wendy, Carla, Wendy López, Aura Estela, Valerio Bustillo y María Inés Rivas Beliz. Le agradecemos a todos los que participaron y pronto vamos a hacer, doctora, vamos a hacer pronto la rifa de los padres, ¿verdad? Claro. Vamos a activarnos con la rifa de los padres. Nosotros entonces vamos a hacer el corte y regresamos en unos minutos aquí con todos ustedes para seguirle dando a conocer las noticias principales del Partido Liberal Constitucionalista y las noticias más relevantes que andan en las redes sociales para mantenernos informados a todos los correligionarios en todo el territorio nacional. Volvemos. Máximo Jerez, el 12 de septiembre de 1856, firma el acuerdo de paz entre legitimistas conservadores y democráticos liberales para luchar unidos contra el filibustero William Walker. Máximo Jerez Tellería fue un abogado político y militar nicaragüense. Se le considera el principal pensador liberal de la historia de Nicaragua. También fue un ferviente edalid del unionismo centroamericano. Nació el 8 de junio de 1818 en León, falleciendo un 12 de agosto de 1881 en Washington, Estados Unidos. 8 de mayo, 170 años, Fundación de Liberalismo en Nicaragua, por Máximo Jerez Tellería. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC.
Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Continuamos aquí en el Partido Liberal Constitucionalista felicitando a todas las madrecitas a nivel nacional. Y aquí tengo una madre especial, la doctora Lidia Arauz, secretaria de la Mujer, de la Comisión de la Mujer, ¿verdad? Usted va a dar lectura a su mensaje a las madrecitas que nos están viendo en todo el país. Buenos días. Buenos días, pueblo de Nicaragua. Buenos días a todas esas madres correligionarias a lo largo y ancho de nuestro país. El día de hoy, en mi carácter de secretaria nacional de la mujer y del Partido Liberal Constitucionalista PLC, me es grato estar aquí en este espacio de comunicación para rendir un pequeño tributo a las madres nicaragüenses, ya que mañana 30 de mayo, celebramos en cada rincón de nuestra nación a ese ser que nos dio la vida. Por ellos, mis felicitaciones a las madres nicaragüenses, de manera especial a mis correligionarias que son madre. Ser madre es difícil de describir. Sin embargo, hay una palabra que la define, que es el amor. No existe otro ser en el mundo terrenal que ame más a sus hijos que una madre, capaz de cualquier sacrificio. Incluso eso conlleva a entregar su propia vida a cambio de la vida de sus hijos. La madre es abnegación, entrega, sacrificio, dulzura. Es aquella mujer que por lo general, con ese amor que la caracteriza por naturaleza, es el pilar primordial en la crianza y educación de sus hijos. Es ella la que nos inculca los valores morales, espirituales, que van a conducirnos en nuestro camino por esta vida. Por esta vida, es ella nuestra primera maestra. Cuando tenemos una madre, poseemos un tesoro de incalculable valor, el cual en muchas ocasiones los hijos no le damos el valor que se merece, ya que creemos que somos merecedores de ello y que por traernos al mundo, su vida entera debe estar dedicada a nosotros, sus hijos, aunque estamos adultos. Pues consideremos que es su obligación en cuidarnos, siempre es con esmero y dedicación. Sin embargo, para la madre, atendernos en su mayor afán, para ella no existe obstáculo que le impida estar a nuestro lado. Es así que cuando nos enfermamos, aunque seamos mayores, es la primera en pasar noche en vela al lado nuestro. En Nicaragua existe un sinnúmero de hogares en los cuales la cabeza de familia es la madre, pues desempeña el rol de padre, por lo tanto es quien conlleva el alimento a sus hijos y a la vez desempeña la enorme tarea de educarnos, así como de brindarles sus consejos, los cuales en la mayoría de ocasiones son desechados por algunos hijos, pues consideramos que nosotros tenemos la razón debido a que nuestra madre piensa de forma anticuada y por lo tanto sus enseñanzas están fuera de moda.
Sin embargo, cuando en el transcurso de nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles o problemas de la índole que sean, ¿a quién acudimos? Primero es a nuestra madre, para que nos aconseje e incluso nos ayude a solucionarlos, porque tenemos la certeza que ella es la única mujer en la tierra que está dispuesta a escucharnos, a darnos palabras de aliento y los consejos necesarios que nos impulsan a repararlos. Y si de perdonar nuestros errores se trata, nuestra madre es la primera en hacerlo. No importa si estos son tan graves, además que sus palabras siempre encontramos consuelo y esperanza, pues ella es un refugio seguro ante nuestra desesperanza. Recordemos que nuestro Padre Celestial, cuando nos dio a la humanidad los 10 mandamientos, mandató en el cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando incumplimos este, cometemos pecado contra Dios. Por eso, cuando nuestra madre se encuentra enferma o tengamos una madre de edad avanzada, lo cual es una bendición, pues no todos podemos tener la dicha de que nuestra madre llegue a esa edad, no la maltratemos, porque ya no puede hacer las mismas cosas que hacía cuando joven, pues sus fuerzas físicas y mentales se han ido perdiendo. Cuidémosla como ella lo hizo con nosotros como hijos. Cumplamos con ese mandamiento de la ley de Dios: honremos a nuestra madre. Mis felicitaciones a una madre especial, a nuestra presidenta y representante legal y diputada ante la Asamblea Nacional, María Aidé Osuna Ruiz. Una madre de ejemplo a sus hijos, una abuela de ejemplo a sus nietos. Así es que mis felicitaciones, presidenta. Asimismo, quiero felicitar a las concejales mujeres, a las madres que integran las juntas del PLC, al igual que a las que conforman las juntas directivas departamentales, regionales y municipales. De igual manera, mis felicitaciones a mis colegas diputadas. Un saludo especial a las correligionarias que son madres. Y un saludo muy especial a mi madrecita, Alba Adilia Pavón. Para finalizar mi espacio, quiero igualmente recordar, y me duele el corazón, ¿verdad? Quiero en este mensaje rendir tributo a las madres nicaragüenses que ya no están a nuestro lado, pues fueron llamadas a la presencia de nuestro Padre Celestial. A ellas dedico este poema escrito por nuestro inmortal poeta y príncipe de la letra castellana, Rubén Darío, y dice así: a mi madre. Soñé que me hallaba un día en lo profundo del mar, sobre el coral que allí había, y las perlas relucía una tumba singular. Acércame cauteloso a aquel lugar de dolor, y leí: yace en reposo aquel amor no dichoso, pero inmenso santo amor. La mano en la tumba umbría tuve y perdí la razón. Al despertar yo tenía la mano trémula y fría puesta en el corazón. Felicidades a todas las madres nicaragüenses y a esas madres correligionarias que día a día andan, además de su trabajo institucional, además de su trabajo en los hogares, hacen el día a día de casa a casa organizando a nuestro Partido Liberal Constitucionalista. Mi saludo a todas ellas. Muchas
Gracias. Bueno, le agradecemos a la diputada por ese mensaje y ese bello poema de Rubén Darío dedicado a todas las madres en todo el territorio nicaragüense. Regresamos en unos minutos para estar con todos ustedes y continuar diciéndoles quiénes son los premiados y, por supuesto, para que nos llamen por teléfono a los premiados, ver y ponernos de acuerdo cuándo van a venir a retirar los paquetes. Volvemos. Máximo Jerez. El 12 de septiembre de 1856 firma el acuerdo de paz entre legitimistas conservadores y democráticos liberales para luchar unidos contra el filibustero William Walker. Máximo Jerez Tellería fue un abogado político y militar nicaragüense. Se le considera el principal pensador liberal de la historia de Nicaragua. También fue un ferviente edalid del unionismo centroamericano. Nació el 8 de junio de 1818 en León, falleciendo un 12 de agosto de 1881 en Washington, Estados Unidos. 8 de mayo, 170 años, Fundación del Liberalismo en Nicaragua, por Máximo Jerez Tellería. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Seguimos aquí en el Partido Liberal Constitucionalista en su programa, el PLCTV. Bienvenido, don Jorge. ¿Qué le parece todos esos mensajes, la rifa y todo lo que hemos hecho aquí en el programa? El PLC, Partido Liberal Constitucionalista, por disposición de nuestra presidenta, licenciada María Inés Osuna Ruiz, madre, abuela, amiga, protectora de
todos y cada uno de los correligionarios, hasta en los últimos rincones del país, cumple. Y aquí se ha cumplido esta disposición, esta directriz, desde esta Secretaría de Comunicación, desde su programa Amigo, Estimado, Correligionario, Correligionaria y la ganadora, sobre todo, que no somos más que servidores de lo que habían expresado los anteriores panelistas que estaban en el programa, exponiendo sin número de felicitaciones, pero las felicitaciones continuamos. Ya lo hemos dicho, 365 días al año es el día de la mamá. Así es, 366, porque este es bisieto. Ah, es bisieto. Tiene uno más. Muy 366. Dice, bueno, queremos también felicitar a quien está de cumpleaños, además de ser una de las ganadoras en la rifa, doña María Inés Rivas Beliz. Ella es correligionaria del departamento de Boaco, miembro de la directiva departamental de la mujer y fiscal de toda la vida de la junta receptora de votos. Muerde ñeque. En Camuapa, correcto, está de cumpleaños, cumple sus T5 también. Aquí todos cumplimos T5, cada vez que cumplimos, no cumplimos más. Y ella la felicita a su hija Sofía Alejandra y Tadeo. Le mandamos nuestro máximo cariño de parte de la Secretaría de Comunicación hasta Camuapa, esas felicitaciones, porque están con, todavía están con las chimbombas, don Jorge, inflando las chimbombas, poniendo los adornos, ahí el queque. Partiendo el queque, ¿verdad? Y andan alistando ya los sorbetes y todo. Bueno, ya está. Un abrazo fuerte para esta señora de Ñeque, quien también se llevó su paquete alimenticio. Y queremos también mencionar a quienes nos están viendo. Franklin Martínez, buenos días, dice, saludar siempre a nuestra estructura organizativa de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Felicitar a todas las madres nicaragüenses, a las madres liberales. Viva el PLC, viva nuestra presidenta nacional, María Aide Osuna. Un abrazo a Franklin y a todos los que nos están viendo. Michael Sánchez Pacheco dice, buenos días, correligionarios desde León. Salude a todas las madres liberales, que la pasen bien en su día y que Dios las bendiga siempre. Viva el PLC, viva las madres liberales y viva nuestra presidenta nacional. Dicen, siguen los saludos. María Sofía Gadea dice, feliz día de las madres. El doctor Henry Arias, que nos está viendo siempre, felicidades, dice, a todas nuestras madres nicaragüenses, en especial a las madres liberales. Dios bendiga a las bellas mamás, viva el PLC. Felicidades a nuestra bella madre y abuelita, presidenta del PLC, María Aide Osuna, dice don Henry. Felicidades también a la Comisión de Comunicación, tan bonito programa dedicado a las madres. Doña Veranidia, ¿qué dice doña Veranidia? Felicidades a Rosa Navarro, a Ligia Arauz y a nuestra presidenta nacional, Aide Osuna, y a todos los directivos y convencionales, y por supuesto a usted también, doña Veranidia Navarrete, y a todas las mujeres que nos están viendo en todo el país. ¿Qué dice Juan Moreno? Felicidades a todas las madres ganadoras por su día. Bueno, ya sabe, puede venir también Kenia Guadalupe Moreno, que es otra de las premiadas. Otra de las premiadas, Nikinomo. Ahí se fue el premio. Esa perseverancia. Y Henry José Silva Hernández, saludos a todos y feliz día a todas las madres por ser, sí, el día de festejo, y que el Día de las Madres es diario, así es. Así mismo es, don Henry, todos los 366 días de este año, ¿verdad? Porque el próximo ya es normal, ya 365. Normal, ¿eh? Y queremos, pues, sinceramente agradecerle a la diputada, a la doctora Navarro, por haber hecho presencia aquí. ¿Verdad? A todas las madres que participaron. Las que participaron y las que, bueno, no participaron también, pero queremos felicitarlas, a las que también no se notaron. Pero hagamos una aclaración, aquí hay madres que todavía no salieron beneficiadas dentro de esta rifa, porque es una rifa, al fin y al cabo es un juego de azar. Pero vamos a continuar con los mismos nombres en futuros programas, haciendo y realizando esta misma dinámica, porque ustedes se lo merecen. La mujer, sobre todo la Secretaría de la Mujer, una disposición que ha venido impulsando con la Secretaría de la Juventud, está y va a premiar a estas damas, a estas mujeres, a estas jóvenes, sobre todo, que están participando en los diversos puntos de Nicaragua, en los diversos municipios, barrios y comarcas del país.
Exactamente, queremos felicitar a todas las madrecitas y bueno, y a las que van a ser madres también, porque hay algunas que ahorita andan todavía embarazadas y bueno, ya pronto van a salir, en este año ya van a ser madres. Queremos también felicitarlas a todas ellas que con mucho amor ya se están preparando para poder servirle a sus hijos como toda una madre lo hace. En una noticia nacional que anda, pues, aquí dice que Enacal anuncia cambio en tubería sobre la pista Juan Pablo II, Jorge. Esto es importante porque estos cambios de tubería vienen a fortalecer lo que es todo el desarrollo urbanístico de Managua. Va a ser completo y en este caso se están hablando de cambios de tubería de 16 pulgadas a partir de las 12 del mediodía. Así que no se preocupen si ven trabajando por ahí. ¿En qué barrios? Nos preguntan. En el barrio Enrique Smith, Reparto Belmonte, Colonia Independencia, Tierra Prometida, Andrés Castro, René Cisnero, La Esperanza, La Colonia, El Periodista y Ricardo Morales Avilés. Al Carlos Núñez, el barrio El Bosque, Casimiro Sotelo, Edgar Munguía y el anexo al Reparto San Juan. Todo este va a estar afectado, ¿verdad?, por estos cambios de tubería que está anunciando con tiempo Enacal para que después no digan que no les avisaron. Entonces, Ronald, no va a haber agua, no va a haber el líquido preciado. Va a estar suspendido el servicio de agua por el momento. Si usted tiene una máxima emergencia, ellos mismos dicen que pueden llamar al 127, al número 127. Usted llama ahí y le dice: Doña Maritza, tengo este problema, y ahí van a ser atendidos. Esto Marisa Tellería, muy gentil, y siempre realiza las atenciones por parte de la dirección de Enacal para enviarles las pipas de agua en aquellos barrios donde pues no tengan el abastecimiento del vital líquido, ya sea que se prolongue el periodo de la obra que se está realizando por beneficio de todos nosotros los nicaragüenses y sobre todo los que estamos aquí cerca. Esta es parte pues del desarrollo urbanístico que está cumpliendo la alcaldía de Managua para mejorar. Esto ya van a durar bastante tiempo estos tubos nuevos, porque Managua tiene una tubería de antaño, Jorge. Solo en la Centroamérica, imagínese, tiene 60 años. 60 años, ¿verdad? Y cuando el terremoto también me decía que no existía del Simán para adelante, ya no había Managua nada. No existía Managua, toda esa zona eran predios, baldíos, eran potreros, tal y como se decía. Ahí bajaba la Rosa del Camino, el Camino Viejo de Santo Domingo, que iba a caer a los cinemas y cortaba Centroamérica precisamente, por un lado. Por otro lado, en otra noticia lamentable, ¿verdad? Lamentable, pero lo tenemos que seguir diciendo, es sobre los accidentes de tránsito. Siguen creciendo los accidentes de tránsito, sumándose más, lamentablemente, la cantidad de muertos en las listas. Y en esta ocasión, una mujer muere en carretera panamericana. Óigase bien, señores, ella viajaba en una caponera que fue impactada por un vehículo embestido por una rastra. Es decir, la rastra embistió al vehículo y el vehículo empujó a la caponera, donde se produjo el accidente, la triple colisión, y la señora pereció al pegar su cabeza en el pavimento. Aquí lo que hay que hacer es un llamado de atención, por supuesto, a la Comisión de Transporte, que está trabajando continuamente. Sabemos que está trabajando, pero hay que regular esto, Jorge, porque ¿cómo es posible que una caponera ande en una carretera panamericana? No se habrá visto, es prohibido. Eso no está contemplado dentro de la ley. El comisionado Anega había mencionado que habían sido sacados de ruta varias caponeras por incumplimiento precisamente de los corredores, donde tienen que andar trabajando y no en otros lugares, como en este lugar, en la carretera panamericana, que lamentablemente pues ahí en Cebaco murió esta señora. El trecho de la Panamericana entre Cebaco y San Isidro, exactamente. Una carretera en una recta y de alta velocidad, y que ahí circulan muchos camiones que vienen desde la frontera norte hacia la frontera sur, pasan por el municipio de Cebaco, Ciudad Darío, vienen aquí hasta Managua y van hacia el sur,
por supuesto. Exactamente, y aquí lo que hay que hacer es el llamado a los oficiales de Tránsito Nacional, al MTI, bueno, a los que conforman la comisión, porque esto no puede continuar de esta manera desordenada. Ya lamentablemente hay una persona fallecida, deja a 3 hijos en la orfandad, y esos son los problemas económicos que dejan. Las muertes de las personas, ¿verdad? O los lesionados, incluso. Los lesionados dejan deudas económicas, don Jorge, de la familia, porque ya no va a seguir trabajando. Al Estado también, le algo. Todos nosotros nos toca de una manera indirecta. Un lesionado, un minusválido, o lo que sea, pues con nuestros impuestos vamos a tener los que sufragar aquellos problemas que tengan en cada uno de sus hogares. Así es. Y hablando un poco acerca de cómo está este sofocante calor. Ayer estaba a 40 grados, marcaba una de las gasolineras, la sensación térmica en Managua, como a eso de las 2 de la tarde. Pero los expertos del clima son los que precisamente tienen que indicarnos cómo van a estar el clima para las próximas 24 horas. Escuchemos. Buenos días, estas son las condiciones del tiempo para este miércoles 29 de mayo del año 2024. Les habla Agustín Moreira desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Sofena. Sigo manteniendo una vaguada monzónica que está generándose sobre la parte del Caribe vía el acercamiento de la onda tropical número 1. No tenemos formaciones ciclónicas que se encuentren tanto en el Atlántico como en el Caribe como en el Pacífico. Al referirnos que no tenemos formaciones ciclónicas significa que no tenemos formaciones de tormentas tropicales. Mientras que para este día mantenemos siempre la circulación de la corriente del monzón cercana a un sistema de baja presión y se mantiene un poco lento el arribo de la onda tropical número 1. También la onda tropical número 2 está acercándose hacia las Antillas Menores y otra onda tropical número 3 sigue circulando sobre el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el 30 de mayo estará ingresando la onda tropical cerca entre Honduras y Nicaragua generando condiciones de lluvia. La onda tropical número 2 se mantendrá circulando adelante de las Antillas Menores y la onda tropical número 3 viene circulando del Atlántico siempre hacia las Antillas Menores. Para el 31 de mayo mantenemos que la onda tropical estará saliendo entre Honduras, Nicaragua y El Salvador hacia la parte del Pacífico, generándose lluvia durante estos próximos días, miércoles, jueves y viernes y fin de semana. Y la onda tropical número 3 se acerca del Atlántico hacia las Antillas Menores. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico, 24 a 26, región central 20 a 25, Triángulo Minero 23 a 25 y Caribe de 24 a 26 grados Celsius, mientras que las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 29 a 34, región central entre 27 a 32, Triángulo Minero al sur de 28 a 33 y Caribe de 26 a 28 grados Celsius. Las velocidades de viento promedio Pacífico entre 22 a 52 kilómetros por hora. Región central bastante fuerte entre 26 a 60 kilómetros, principalmente en Matagalpa, Huaco y Chontales, como también en la zona del norte con 54 kilómetros por hora en la región del Caribe. Velocidades de viento de 24 a 50 kilómetros por hora. Las posibilidades de lluvia entre las 4 a las 6 de la mañana se mantendrán siempre afectando parte del Caribe hacia adentro del territorio. Y entre las 7 y las 10 de la mañana seguirá ingresando parte de esta vaguada que estará generándose debido a las condiciones atmosféricas en el Caribe y se estará ingresando también lluvia que podremos tener dentro del territorio afectando parte del centro como también bastante fuerte en la parte de San Juan de Nicaragua, San Carlos, lluvia fuerte con tormenta eléctrica y ráfagas de viento. También en la zona de Estelí, Madrina, de Segovia, Conchontales, Jinotega y Matagalpa posibilidades de lluvia como también en la zona de Occidente. Entre las 2 a las 4 de la tarde mantendremos posibilidades siempre lluvia mayor intensamente en la región de Río Blanco, Jalapa, Ciuna, la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, con tormenta eléctrica, León, Chinandega, Managua y también la parte de arriba y algunas áreas de la zona de Chontales, en la zona de Libertad y Buaco. Entre las 6 a las 7 de la noche mantendremos la salida de estas nubosidades, generándose siempre fuerte lluvia entre la zona de Estelí hacia el Pacífico, incluyendo Managua, Masaya, Granada, en la zona de arriba, Río Blanco y también la parte de León y Chinandega. Para las 11 de la noche, pues tendremos un poco más despejado, pero seguirá ingresando en horas de la madrugada posibilidades de lluvia en la zona del Caribe hasta dentro del territorio, generándose lluvia todavía para este jueves 30 de mayo, incluyendo para el fin de semana. Estas han sido las condiciones del tiempo para este miércoles 29 de mayo del año 2024. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Sofena le hemos dado a conocer a ustedes estas condiciones. Bueno, queremos felicitar realmente de parte de la Secretaría de Comunicación a todas las madres correligionarias del territorio nacional. Todo este mes y parte del año también, el Día de la Madrecita. Quiero felicitar a mi madre, Álida Montalbán, también, a la mamá de Popo, a la mamá de Juan, a todas las madres
sí, que están preocupadas siempre por sus hijos, aunque tengamos 40, 60, 50 años. Lo que sea. ¿Verdad? La madre, está la madre. Siempre está preocupada. Siempre nos miran como los bebés. Así es. Niño, no hagas tal cosa. Me decían a mí todavía, niño. Le agradecemos a todos ustedes, correligionarios, y felicidades a todas las que salieron beneficiadas con estos paquetes alimenticios. Ya sabe, maneje con cuidado y hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga. Máximo Jerez, el 12 de septiembre de 1856, firma el acuerdo de paz entre legitimistas conservadores y democráticos liberales para luchar unidos contra el filibustero William Walker. Máximo Jerez Tellería fue un abogado político y militar nicaragüense. Se le considera el principal pensador liberal de la historia de Nicaragua. También fue un ferviente edalid del unionismo centroamericano. Nació el 8 de junio de 1818 en León, falleciendo un 12 de agosto de 1881 en Washington, Estados Unidos. 8 de mayo, 170 años, Fundación del Liberalismo en Nicaragua, por Máximo Jerez Tellería. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Estás en sintonía con PLC TV, el canal.